Patria de nuestros padres ancestrales, sustentada por una exuberante naturaleza y un sol que amaba la firmeza de sus semillas. Taínos que conservaron nuestra tierra virgen, bebiendo de sus aguas y comiendo de sus frutos. Así pudieron comprender la magnitud de sus bosques y la belleza escénica de su entorno, y le enseñaron a sus hijos el respeto a esa tierra tibia y protectora que día a día los abrazaba. Ahora, en el presente, ante el legado de esa raza que se revela en una colorida diversidad de ambientes naturales, que sirven de hábitat a especies únicas de fauna, flora y a especies en peligro de extinción, el llamado de nuestra tierra no puede ser más urgente y reflexivo. Para preservar, conservar y proteger estos frágiles ambientes naturales y su biodiversidad, vaya este llamado de cara al siglo XXI desde el alma de Guaquiaque, nuestra tierra, Puerto Rico. Las cámaras de Guaquiaque visitan hoy la isla de Culebra, donde nace el sol puertorriqueño. Culebra constituye para los visitantes un verdadero paraíso tropical. En sus escasas 11 millas cuadradas, esta isla atesora un sinnúmero de bellezas naturales. Culebra está localizada en el pasaje de Vieques entre la isla de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, a 17 millas al este de Fajardo. Forma parte de un grupo de 23 calles e islotes que la rodean. Entre los de mayor extensión están el Cayo Luis Peña, Cayo Norte, y Culebrita. Culebrita se distingue de los demás islotes y cayos por su impresionante belleza natural. En el punto más alto de la isla existe un antiguo faro construido en el siglo XIX. Sus ruinas esperan por un proyecto de restauración que le devuelva a los culebrenses ese histórico e interesante punto de observación. Desde allí se puede admirar la interesante geomorfología de sus costas, en la cual se destaca por su belleza Playa Tortuga. Las islas de Culebra y Culebrita fueron descubiertas por Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493. Otros cayos e islotes de menor extensión rodean a Culebra y sirven como áreas de anidaje de diferentes especies de aves marinas. Sus playas de arenas blancas, la claridad de sus aguas, un fondo marino de arrecifes coralinos, una gran variedad de peces, un gran número de especies marinas, importantes bosques de mangle y una interesante configuración de sus costas hacen de la isla de Culebra un área de gran valor escénico y ecológico. Sus azules y cristalinas aguas son ideales para los paseos en todo tipo de embarcaciones, la fotografía submarina y el buceo. La preservación de su línea costera en estado natural despierta el interés entre los amantes de la naturaleza y los estudiosos del ambiente natural. Ja, ich freue mich unheimlich, auf dieser Insel zu sein. Es war ein, muss ich sagen, ein totaler Zufall, dass ich überhaupt hier bin.
Culebra gefällt mir unheimlich, weil Flamenco Beach ist, muss ich sagen, absolut marvelous. Und ich freue mich auch hier über die Leute, die sind einfach spitze, kann ich nur sagen. Und ich kann dann jedem empfehlen, nach Culebra zu kommen. Okay, all I wanted to say is, come to this island, it's a wonderful island, the people are beautiful, and look at this area, it's just marvelous. Thank you very much. Las playas de Culebra y playas adyacentes consisten de franjas estrechas de arena a lo largo de la costa entre el mar y pequeñas colinas. Las playas mejor desarrolladas son Playa Flamenco, Resaca, Larga o Soní, Soldado y Playa Tortuga en Culebrita. Su potencial para el ecoturismo es de incalculable valor. Consisten de arena fina formada por el constante batir de las olas del océano Atlántico. Un ejemplo de este tipo de playa es Flamenco. Se distingue por su natural belleza y tradición. Constituye para visitantes y culebrenses el espacio predilecto para la sana recreación. El número de visitantes por año ha aumentado de forma dramática, haciendo necesaria la implantación de medidas de control. Las playas del sur y oeste, bañadas por el Mar Caribe, están compuestas de materiales calcáreos. Gran parte de ese material calcáreo proviene del arrecife coralino, el cual funciona como una barrera protectora de la costa contra el oleaje. Esta característica propicia la deposición de arena a lo largo del litoral costero, protegiéndolo de la erosión. La deposición de la arena ayuda a la formación de lagunas en algunas partes bajas de la costa. La Laguna Flamenco es un ejemplo de este tipo de formación, con un valor considerable como refugio de vida silvestre. Allí podemos observar diferentes tipos de aves, como la gallareta, las viudas,
y diferentes especies de patos, como el pato quijada colorada. Esta ave ha mermado en la isla de Puerto Rico y se encuentra concentrada en las lagunas saladas de Culebra y Vieques. La laguna Flamenco está llena de agua durante la temporada de lluvias, pero se seca casi completamente durante la época de sequía. El 80% del fondo marino está cubierto de bellos arrecifes de coral. Debido a la ausencia de ríos y quebradas y a los sedimentos que estos arrastran, encontramos unas condiciones favorables para el crecimiento de los mismos. Algunas colonias de corales ramificados, como el Acropora palmata y los corales blandos, son comunes muy cerca de la orilla. Se han documentado en el área alrededor de 50 especies de corales pétreos o duros, junto a grandes colonias de corales blandos. Abundantes escuelas de peces se encuentran asociados a la vida del arrecife de coral. El arrecife no solamente es altamente productivo, sino que forma una barrera protectora contra la erosión, ayudando a la conservación de playas y lagunas. Pero los arrecifes de Culebra se encuentran al presente sometidos a grandes presiones que pueden ocasionar su total desaparición. Un aumento en el volumen de aguas no tratadas y de desperdicios sólidos lanzados en Ensenada Honda y a lo largo de un gran número de sus costas, así como el desmonte de las colinas adyacentes a las costas, está ocasionando un aumento en la sedimentación que puede resultar mortal para los arrecifes. Los arrecifes de coral en la isla de Culebra están actualmente sometidos a una serie de presiones de desarrollo bastante intensas, principalmente la deforestación, que trae como consecuencia las escorrentías de aguas altamente sedimentadas que arrastran consigo nutrientes hacia las áreas de la costa, los yerbazales marinos, los arrecifes de coral. Combinado esto al hecho de que en la isla de Culebra actualmente no existe una planta de tratamiento de aguas sanitarias, esas descargas también están yendo a parar directamente al mar, al área de Ensenada Honda. Esto trae como consecuencia que las áreas de arrecifes de coral se combinan todos estos factores, aumenta la turbiedad del agua, aumenta la carga de sedimentos sobre los corales, los asfixian o causa abrasión sobre las colonias de coral. A la misma vez, pues el hecho de que aumenta la presencia de nutrientes también tiene como consecuencia de que aumenta el crecimiento de las algas sobre los corales, aumentando su mortalidad. Esto se combina con el efecto de sobrepesca intenso que hay en la isla de Culebra, principalmente la pesca recreacional, lo que causa de que se reduzcan las poblaciones de especies depredadoras, especies herbívoros, los que se alimentan de algas, aumentando estos efectos combinados la mortalidad de corales. Uno de los sistemas naturales asociados al arrecife coralino por su función como criadero de peces marinas son los bosques de mangle. Los bosques de mangle cubren una gran parte de la costa de Ensenada Honda y la región sureste de la isla. Las áreas de manglar forman un hábitat sin igual para la vida silvestre. Aquí las aguas ricas en detritos proveen fuentes abundantes de alimento para muchos invertebrados y juveniles de vertebrados marinos. Otros interesantes organismos se desarrollan en las raíces del manglar rojo. En los manglares encuentran refugio una gran cantidad de aves como patos y otros pájaros. De la isla consiste principalmente de vegetación de tipo seco o xerofítico. Cuando comparamos la flora de Culebra con la de la isla de Mona, encontramos a la primera más rica y diversa. En los lugares altos y en los valles podemos encontrar algunas áreas de bosques en donde crecen árboles de considerable altura. En Monte Resaca se encuentra una de las áreas más extensas de bosque seco subtropical. Este monte forma parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Culebra
y es uno de los 400 refugios de vida silvestre administrados por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. Se ha identificado en la isla sobre 600 especies de plantas nativas y especies exóticas. Este tipo de palma forma otro tipo de bosque, el cual desafortunadamente está desapareciendo rápidamente por la acción del hombre. Este tipo de palma solamente se encuentra en Culebra y en algunas islas vecinas al este. Las asociaciones de cactus presentan alrededor de 7 especies, incluyendo el melón de costa y el cactus de nieve, únicos en Culebra e Isla de Mona. Otros tipos de cactus se encuentran diseminados por toda la isla. También encontramos orquídeas, bromelias y la endémica peperonia entre la espesa vegetación. Definitivamente las aves constituyen la más abundante forma de vida silvestre en Culebra. Varias especies de pájaros marinos anidan en grandes colonias en costas y calles. La gaviota oscura anida en el área de Punta Molina. Las gaviotas oscuras, llamadas comúnmente bubíes, comienzan a llegar a Punta Molina a principios del mes de mayo. En estas áreas protegidas del Refugio Nacional de Vida Silvestre, se aparean y construyen los nidos. La hembra pone un huevo o dos, y a las 8 semanas, el juvenil ha emplumado, vigilado de cerca por la pareja para protegerlo de los depredadores. Poco a poco, comienzan sus vuelos de práctica y a fines del mes de agosto se marchan de Culebra hasta su regreso al año siguiente durante la misma fecha. También abundan en el área gaviotas, tijerillas y felícanos. La península de Flamenco y todos los cayos cercanos están cerrados al público como medida de protección de las especies que allí habitan y se reproducen. También exhibe una alta diversidad de especies y conviven en sus secos bosques junto a elusivos venados. Esta especie es conocida como venado de cola blanca, el cual fue introducido en la isla para el 1966. A pesar de su exuberante belleza y valor ecológico y científico, existen fuerzas que ponen en peligro estos recursos y este santuario natural. La erosión, la extracción de arena y las acciones del hombre son algunas de estas fuerzas destructivas. Además, el bombardeo a que fue sometida por años ha dejado una profunda huella en la línea de la costa y sus arrecifes. Los arrecifes corales.
coralinos de la isla de Culebra fueron asediados durante décadas por las actividades militares de la Marina de Guerra estadounidense. Estas causaron una serie de impactos adversos en las comunidades arrecifales, principalmente la destrucción del armazón del arrecife. Es decir, se detonaron bombas en esa área que molieron la estructura del arrecife de coral, causando obviamente mortalidad masiva en corales, causando la pérdida de la cobertura del tejido vivo en esos corales que son importantes para mantener las comunidades de peces saludables en el arrecife. A la misma vez, pues hemos observado una recuperación muy lenta, a pesar de que han transcurrido más de 25 años desde las últimas actividades intensas de bombardeo en esa área, en la punta noroeste de Culebra. No hemos observado una recuperación adecuada del arrecife de coral. Inclusive las comunidades de peces se han visto afectadas, reduciéndose por su diversidad de especies, su abundancia de organismos y los tamaños promedios de los peces que habitan en las áreas de cráteres. Una intensa y persistente batalla cívica de los culebrenses, apoyada por el pueblo puertorriqueño, logró que la Marina de Guerra de los Estados Unidos abandonara la isla y gran parte de las tierras ocupadas como blanco de sus prácticas militares. El nombre del jefe del bombardeo en Culebra constituyó una jornada gloriosa para los moradores de esta islita, los cuales han recuperado su tranquilidad y parte de sus tierras, dando inicio a un esfuerzo conservacionista de su vida silvestre y de sus bellezas naturales. La vida silvestre y el fondo marino, muchas especies corren peligro de desaparecer como consecuencia de la actividad humana. El desarrollo descontrolado y no planificado está afectando a tal grado la flora y fauna que muchas especies han declinado grandemente y otras están en peligro de extinción. Los culebrenses oriundos e importados han escogido mantenerse fieles a sus tradiciones y a su modo sosegado de vida. Los días en Culebra transcurren de forma tranquila, en un turismo incipiente que debe ser planificado y controlado, orientándolo más al disfrute de las bellezas y recursos naturales que al turismo que caracteriza a las islas cercanas. Es un remanso de paz para aquellos que buscan alejarse de la agitada vida citadina.私は大阪から来た山野恭子です。2日間いました。昨日はフラメンコビーチに行きました。フラメンコビーチは日本にはないようなすごく綺麗な色をした海でした。もっともっと痛かったですけども、もう明日は帰らなければいけないので。 I came to Culebra because I read about it in a book called The Other Puerto Rico, and it talks about bird banding on Culebra, and there are wonderful bird books about Culebra too. There's some birds here that are endemic, which means that you can find them no place else, and already I've seen brown booby, which is a wonderful name. And I think you can see those some other places, but this is the first one I've ever seen, and they're all around the harbor here. So that's why I came. There's wonderful snorkeling, and it's very undeveloped so far. It's wonderful for walking, and just the feeling of the island is excellent, but it's particularly the birds that I came for.
culebra con sus cristalinas aguas, cayos e islotes posee una excepcional variedad de ecosistemas. Muchos de ellos ya han sido afectados por la presencia del hombre. Dependerá de sus visitantes y de los propios culebrenses el preservar y proteger esta hermosa islita en donde nace el sol puertorriqueño. Donde nací, con tus playas de arenas blancas que el mar Caribe baña, al este de Borinque, al norte de la isla Nena, se encuentra el terruño donde mi alma sueña, se encuentra el terruño donde mi alma sueña, culebrense con amor, pues por primera vez en esta tierra tan bella la luz del sol yo vi. El sol que nos alumbra a todos los borincanos y pinta de dorado nuestros montes y llanos, y pinta de dorado nuestros montes y llanos. Mi isla es pequeñita y su gente muy sencilla, y todo el que la visite así lo comprobará. También recibirá calurosa bienvenida de todos los culebrenses, porque así se identifican, de todos los culebrenses, porque así se identifican. Aunque vaya a tierras lejanas, nunca olvidaré a mi islita caribeña donde mi vida forjé. Presente en todo momento, aquí en mi pensamiento, culebra, islita querida, islita.